A la realidad de nuestra ciudad, como ustedes saben, una empresa de transporte urbano de pasajeros no está prestando el servicio, son las líneas que pertenecen a Rosario Bus. Está hablando la intendenta con respecto a este tema, Martín Pigazzi, ¿estás con ella? Muchas gracias, estamos en el Palacio Municipal con la intendenta Mónica Fein a propósito de la necesidad de darle una respuesta en lo antes posible al aumento de la tarifa de transporte urbano de pasajeros. Vamos a hablar con ella entonces. Mónica, muy buen mediodía, gracias por esta oportunidad y el tiempo. Bueno, conocer de alguna forma de qué se puede decir desde su lugar respecto a la necesidad de darle aprobación a esto con un paro de transporte. Bueno, en primer lugar, nuestra preocupación por los usuarios. Hemos intimado a la empresa desde el día de ayer, pero acabo de decidir no solo intimarla, sino designar un veedor en la empresa para ver cómo sigue el sistema y solicitarle que en forma inminente pague la totalidad de los sueldos para levantar el paro de transporte. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la verdad que nos ha demostrado esta espera que hemos hecho de casi un mes para que el Consejo Municipal, desde que le mandamos el último estudio de costo, tomara una decisión, que es necesario que esta atribución de la tarifa esté en el Ejecutivo, en los intendentes y presidentes comunales, así que voy a ir a la legislatura provincial y le voy a pedir a varios concejales que han coincidido con esto para pedir que se cambie la ley de municipios y comunas y que sea atribución de los intendentes definir las tarifas. Y en tercer lugar, he hablado con todos los presidentes de bloque y le solicito al Consejo responsabilidad para buscar alternativas que financien el sistema, porque también debemos reconocer que el sistema necesita financiamiento, que nosotros hace un mes mandamos el estudio de costo, que estamos abiertas a cualquier propuesta que permita financiar el sistema y obviamente mejorar la prestación del servicio en la medida en que, por supuesto, destrabemos en forma inminente el paro de transporte. ¿Desde el Ejecutivo se sugirió algún mecanismo alternativo para tratar de aprobar? Sí, hemos sugerido y hemos escuchado cualquier alternativa. Hemos sugerido siempre ampliar el fondo compensador, hemos planteado algunas alternativas, hemos planteado que estamos más que a disposición de propuestas que puedan surgir, como ha sido antes. Yo quiero decir que hoy el sistema de transporte tiene un fondo compensador de 11 millones que se distribuye entre las tres empresas, que las empresas mixtas y Centur, al ser empresas públicas, hemos depositado los dineros correspondientes para que hagan el pago efectivo de todos los salarios. Lamentablemente, por una interpretación ayer, no lo hicieron adecuadamente y eso ocasionó también el paro de la mixta y la Centur, que lo pudimos resolver rápidamente, pero que la empresa privada no ha cumplido el pago de los salarios y por lo tanto está cortado el servicio. Por eso nuestro primer objetivo es intimar a la empresa que pague el salario, que postergue proveedores. Yo sé que los proveedores en muchos casos son el gasoil y los coches que han comprado, pero que lo postergue, que pague a los trabajadores, que recuperemos el servicio y que el Consejo nos dé alguna alternativa. Hasta tanto, espero la legislatura me dé esa atribución, porque no podemos tener que la prestación del servicio sea el Ejecutivo y la definición de la tarifa es de un cuerpo colegiado. ¿Qué le hace pensar que se podría resolver esto de inmediato en el Consejo, teniendo en cuenta que hasta el día de hoy no hubo avance? Bueno, creo la madurez política. Estamos ante un paro. Nosotros obviamente intimamos al prestador del servicio. Junto con eso hemos decidido colocar un veedor en la empresa. Ustedes saben que es una empresa que está en una concesión que se vence dentro de un mes. Queremos que el veedor nos diga cuál es la situación financiera de la empresa, cómo seguimos con la prestación del servicio, pero también sabemos que el sistema necesita financiamiento, así que esperamos que el Consejo, o en el día de hoy, o en forma inminente, nos permita buscar alguna alternativa de financiamiento. Intendenta, muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí entonces las consideraciones que merece esta grave situación por la que está atravesando la ciudad de Rosario respecto al transporte urbano de pasajeros. Muy bien, Martín, muchas gracias.